Amigos de la cocina, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Desde la ciudad de Manizales los saludamos y los recibimos, o más bien nos reciben en La Condesa. Cantina en esta oportunidad, no en la taquería, para que no se vayan a confundir, y ahorita les vamos a explicar por qué, si es que están en la ciudad de Manizales o la visitan, mi querido Javier y mi querida Valeria. Qué rico volver a compartir con ustedes y pues empaparnos de toda esa onda y toda esa cultura y esa gastronomía mexicana. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, expliquemos la parte que les dije ahorita a los televidentes, porque si están en la ciudad de Manizales de pronto se confunden con la ubicación. De acuerdo. Estamos en la ciudad de Manizales y tenemos dos negocios bajo el mismo nombre, pero en formatos un poco distintos. Tenemos La Condesa Taquería, que está ubicada en el barrio Palermo, que es un formato más express, es un formato autoservicio, unos precios un poco más económicos y un menú mucho más reducido. Okay. Y en este momento nos encontramos en La Condesa Cantina, que es nuestro restaurante bar en Milán, donde ya tenemos un servicio completo con meseros, tenemos una variedad de platos mucho más grandes, tenemos también un tema de coctelería, entonces hoy estamos modulando desde acá. Perfecto, y por eso hoy tenemos varias recetas. Trataremos de enseñarles lo que más podamos, porque es que nos vamos hablando, vamos charlando y se nos va el tiempo ahí, y es que hay mucho de dónde aprender. Hoy vamos a preparar una quesadilla de cochinita pibil. Listo. Empecemos por el principio. Los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, entonces, en una quesadilla de cochinita pibil vamos a necesitar una tortilla de harina, en este caso. Uh-huh. Tenemos en este caso un queso, es un queso Oaxaca, es un queso muy especial. Esto lo va a hacer distinto a muchas de las quesadillas que seguramente vamos a encontrar en nuestros restaurantes. Okay. Oaxaca es una región de México, sí. Como decir, un queso costeño, es un queso completamente artesanal, es un queso hilado, uh-huh. Semiblando, sin sodio. Tenemos también el ingrediente básico, que es la cochinita pibil. ¿Qué básicamente qué es? Por cuestiones de tiempo obviamente no podemos mostrar toda la preparación, pero como lo pueden ver acá, tiene un aspecto de un cerdo desmechado y efectivamente es una pierna de cerdo que va marinada con achiote y naranja. Para los que no conocen de pronto el achiote es una semilla que en este caso nos sirve como condimento y nos da muy buen color. Uh-huh. Viene con jugo de naranja. Ese condimento lo ponemos en cocción lenta y ya al cerdo al final le sacamos, lo desmechamos. Okay. Y nos queda en esta preparación. Tenemos también, para acompañar la quesadilla, tenemos pico de gallo, que es el picadillo de cebolla, limón y cilantro. Uh-huh. Tenemos un guacamole, que lo hacemos con aguacate Hass, con limón, con cilantro, con sal, pimienta y cebolla. Okay. Y también tenemos una crema agria con chipotle, que le va a dar un toque muy especial. El chipotle es un tipo de ají ahumado que le da un toque algo dulce muy rico. Este es un poco más fácil de conseguir en Colombia, ¿no? Sí, digamos que la salsa de chipotle como tal la consigues en distintos supermercados, en distintas, bueno, calidades. ¿Qué es el chipotle en últimas? No hay un ají que se llame chipotle, es por lo general el tipo de ají jalapeño, lo ponen a ahumar, lo tiras en un asador lleno de carbón a ahumar por horas, por horas, por horas, y ya después lo mezclas con lo que ellos llaman jitomate, que es como el tomate nuestro, uh-huh. Lo mezclas y de ahí te va a salir una salsa de chipotle. Okay. Aquí ya la consigues preparada. Perfecto. Y por acá tenemos algo más. ¿De qué se trata? Bueno, esto es algo que tenemos para una preparación más adelante, ah, okay. Que son unos elotes. Listo, vamos a dejarlo ahí entonces y empecemos con esta preparación para que no se vayan a enredar ustedes en casa. Yo sé que están recibiendo mucha información y ¿dónde consigo todo esto? Bueno, ahorita les vamos a ir diciendo poco a poco qué cosas se consiguen, si no las consiguen, ¿por qué las podemos reemplazar de pronto para que en casa se animen a hacer estas recetas? Empecemos, mi querida Valeria, con esta preparación. Entonces tenemos, en este caso, esta es una tortilla de harina de 25 centímetros, una quesadilla, como su nombre lo indica, pues no es más que una tortilla rellena de queso. Okay. La puedes sacar solo de queso, la puedes hacer con muchos rellenos de carnes distintas, como lo son también los tacos. Okay. Vamos a poner a derretir un poquito este queso Oaxaca. Uh-huh. Te digo que es un queso espectacular. ¿A qué se asimila de pronto en el sabor? ¿Algo que hayamos probado? Que hayamos probado. En Colombia se podría parecer de pronto al queso mompocino. Okay. Ese es más o menos. Tiene bastante textura, ¿no? Es muy, ¿cómo decirlo? No, como, lo voy a decir, es como elástico. O sea, se estira bastante, bien cremoso.
Digamos que es durito en su forma física, pero cuando ya se calienta se vuelve mucho más cremoso. De acuerdo, así es. Listo. La tortilla, lo que tú nos decías en el otro capítulo, hay que tener un cuidado, ¿no? Sí. Con esta también hay peligro de que se nos... La tortilla de harina es mucho más fácil el manejo que la de maíz. Okay. Es una tortilla que demora mucho más en quemarse, que no pasa nada si se tuesta, inclusive puede estar muy rica tostadita. Uh-huh. Entonces, la que es más complicada es la de maíz. Ok. Bueno, aquí vamos a poner el relleno de cochinita pibil. Cochinita pibil es una de las preparaciones más auténticas que existen en México. Viene de la provincia de Yucatán. Uh-huh. Muchas veces sirven la cochinita aparte en una hoja como la que nosotros tenemos, digamos, de tamal, y la gente se arma, digamos, sus tacos. Okay. Bueno, aquí le hacemos un doblado, algo especial como lo ven ahí con Valeria. En muchas partes simplemente puedes doblarla en dos. Ajá, y te queda igual. Centro, este ya es un tema, digamos, de presentación que tenemos nosotros. Pero no afecta, o sea, eso ya es la presentación que le dan ustedes acá en el restaurante. Exacto, ya es un tema pues más estético. Eso es como el punto en el que las chicas que llegan a trabajar acá hacen la prueba de fuego en la dobladita, si les claro, queda bien. Si lo ves, Valeria lo sacó en 10 segundos, pero bueno, hay que tener algo de práctica. Perfecto, bueno, y así entonces se va a la mesa, nos faltaría... Faltaría agregarle la salsa de chipotle. Ok, por ahí para que la veamos. Listo. La salsa de chipotle y ya está, así lo pasamos a la mesa. Esta es una quesadilla de cochinita pibil. Nosotros tenemos muchas preparaciones, tenemos esta misma quesadilla con relleno de chorizo picante, que es la única preparación que pica, ninguna otra sale picando desde la cocina, tú le pones el picante a tu gusto. Okay. Tenemos de carne al pastor, que es otra preparación muy tradicional en México, de costilla barbecue, de bistec, que es de carne de res, de pollo tamarindo. Tenemos 6 tipos de quesadillas distintas. Eso en cuanto a las quesadillas. Eso en cuanto Pero a las quesadillas. Pero los tacos, que en otro capítulo tuvimos la oportunidad de preparar un par, y pues quedé como con la duda de cuánta variedad o qué variedad de tacos tenemos en nuestro restaurante. Mira, en tacos tenemos 9 preparaciones distintas. Es digamos que nuestro fuerte. Algunas personas llegan y dicen, ay, pero y solo hay como tacos. Y yo, solo hay como tacos, pero hay mucha variedad de tacos de muchas carnes distintas, preparaciones distintas y unos sabores completamente distintos del uno al otro. Entonces tenemos en preparaciones de cerdo, carne de cerdo, tenemos tacos al pastor, ajá, tacos de cochinita pibil, tacos de chorizo picante y tacos de costilla barbecue. En carne de res tenemos tacos de bistec, tenemos unos tacos de pescado apanado muy ricos, okay, tenemos tacos de camarón y tenemos la opción vegetariana, que es taco de queso Oaxaca con champiñones al pesto. Ok, o sea que hay para todos los gustos. Para todos aquí los gustos. Aquí sí, mejor dicho, si le gusta el pescado, pues tiene pescado. Si le gusta la carne roja, pues tiene carne roja. Y si no le gustan las carnes, pues también tenemos vegetariana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más porque nos espera un elote. ¿Qué es un elote? Les vamos a decir a continuación cuando regresemos. Estamos en la cocina de la Condesa Cantina, en la ciudad de Manizales. Si ustedes están acá o se quieren pasar un ratito por esta ciudad, bueno, pueden visitar la Condesa, cualquiera de las dos, en Palermo o en Milán, y pues disfrutar de la gastronomía mexicana, digamos que un poquito más cerca a nosotros. Ya llevamos la primera preparación, ya la tenemos lista, que son unas quesadillas. Quesadillas de cochinita pibil. Eso, iba a decir enchiladas. Ahorita me vas a explicar esas diferencias porque la verdad es que ahí vamos como aprendiendo poquito a poco, claro. es bastante lo que hay que saber. Y ahora vamos a hablar de los elotes. ¿Qué son básicamente los elotes para que no se preocupen en casa y sepan que los pueden preparar? Exacto. Vamos a seguir con una preparación que es muy fácil, la vas a poder hacer en la casa, seguramente los ingredientes los van a encontrar. Los elotes no es más que la forma como en México le dicen a la mazorca. Uh-huh. Entonces aquí vamos a hacer unas mazorquitas, que los llamamos elotes, muy ricas. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos mazorca, bien sea dulce o bien sea la mazorca tradicional. Nosotros optamos por la mazorca dulce. Okay. Tenemos
una combinación de quesos. Este es un poco de queso fresco, algo estilo un queso campesino, uh-huh. y tenemos queso parmesano también. Okay. Esa es esa mezcla de quesos. Tenemos azúcar, tenemos mantequilla derretida, tenemos crema agria, tenemos tajín. El tajín es un chile en polvo, este en caso es con un poquito también de sabor a limón. Okay. No pica casi, simplemente es algo mucho más de sabor. Y tenemos paprika en polvo y tenemos nuestra crema agria con chipotle. Perfecto. Entonces, te cuento cómo es la preparación. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, solo necesitamos una olla con agua caliente, uh-huh. le ponemos un poco de azúcar. El azúcar nos va a ayudar a mantener una textura más fresca de la mazorca y también darle un poquito más de dulzor. Okay. Entonces, la mazorca la pones, si lo quieres un poquito más ahí la puedes poner a pitar, si no tienes pitadora no hay problema, la puedes dejar un poco más de tiempo ahí en agua. ¿Más o menos cuánto tiempo si no estamos con pitadora? Si no estamos con pitadora, en cuestión de unos 10 minutos en a fuego bien alto, con el agua muy hirviendo. Pero ya te rápido, queda. ¿No? Sí, es una preparación muy rápida, muy sencilla, muy rica. Perfecto. ¿Y qué tal la recibe la gente acá en Manizales o quienes han venido a visitar el restaurante? Bueno, han venido muchos comensales buscando, digamos, diferentes opciones de comida mexicana. Uh-huh. Aquí encuentran preparaciones muy autóctonas, preparaciones que de pronto en otros lugares no están familiarizados con los nombres, pero ya el restaurante ha cogido mucho nombre, entonces mucha gente ha despertado curiosidad. Los elotes es un plato que es bien simpático, es un plato muy visual, digamos que cuando está en la carta la gente lo pasa y de pronto no lo pide, pero si alguien al lado lo pidió, ay, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, cuando menos okay. piense, se te llena el restaurante de elotes porque es algo muy, muy visual. Perfecto, bueno, ya más adelante vamos a ver cómo queda al final, cuál es la presentación de la que nos hablas. Listo, vamos, tú ya tienes este, listo. Ok, bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Digamos que ya teníamos otras mazorquitas adelantadas por cuestión de tiempo. Listo. Entonces, vamos a asegurarlas con un palillo grueso de buena calidad. Nosotros aquí en el restaurante servimos por porción, digamos, 3 medias mazorcas o 4, okay. dependiendo del tamaño. Por persona. Por persona. Esta es una entradita. Es una entradita donde te va a quedar todavía cupo para nachos, para quesadillas, ajá. para tacos. No vas a tener problema. Listo, pero yo te digo, con 3 de esos, ya, digamos que depende, ¿no? De qué tanto comas. De acuerdo. Y bueno, porque esto viene siendo casi que una entera, ¿no? Sí, un poquito más. O sea, si más. Las juntamos, sale una mazorca. Sale una o un poquito más de una mazorca. Listo, ¿ahora bueno, qué hacemos? El paso siguiente es le vamos a dar un baño de mantequilla que ya está derretida previamente. Uh-huh. Esto nos va a ayudar a darle un sabor muy rico a la mazorca y también okay. nos va a permitir que el queso que le pretendemos poner después se adhiera más fácil. Ya. Entonces le damos un bañito ya a su gusto cada quien de mantequilla. Uh-huh. Sí, es fundamental, ¿no? Es súper importante porque, ya tú lo dijiste, necesitamos que el queso también se adhiera, entonces como a fundirse un poquito. De acuerdo. En la mazorca. Paso siguiente, le ponemos crema agria, o sour cream, es lo mismo. Para quienes no están familiarizados con el término, ¿qué viene siendo? Como para que en casa lo puedan preparar o las consigan. Exacto. Fácil. Se consigue muy fácil en supermercados, o con nombre crema agria o con sour cream. ¿Qué te digo yo? Es una especie de crema de leche, pero tiene como ese toque un poquito amargo, muy rico. Uh-huh. Y para las preparaciones es de excelente sabor. Perfecto. Oye, en la cocina y en la gastronomía pues mexicana sí encontramos, digamos que ciertas combinaciones a las que no estamos acostumbrados y aparte como que chocan un poquito con nuestra cultura. El hecho de ponerle queso y crema agria o queso crema a preparaciones que traen frijol refrito, digamos que es donde empiezan a decir, uy, wow, quieto, claro, eso está un poquito pesado. La gastronomía mexicana es espectacular, es patrimonio cultural, uh-huh. tiene una variedad inmensa, pero el mexicano está acostumbrado a comer muchos condimentos con mucho picante y en mucha cantidad. Uh-huh. Uno va a México y se impresiona como un almuerzo en mexicano promedio, son unos platados enormes, el desayuno, lo que tú dices, ya viene con frijoles refritos, sí. todo. Uno va a la pasa espectacular, pero al quinto día ya está complicado. Como que el cuerpo ya no da para ya más. El cuerpo no da para más, sí, pero listo. Aquí tenemos entonces la mezcla de quesos que te digo. En este caso es un queso fresco
con un queso parmesano, lo roceas hasta que la mazorca, digamos, ya se le adhiera lo suficiente y luego ya le vamos a agregar los otros ingredientes. Perfecto. Bueno, mientras... Vamos a poner esto aquí. Bueno, le vas agregando ese tajín. Mira, ahí le vamos a poner el tajín. El tajín es un toque muy rico para la cocina. De pronto algo desconocido, lo que les digo. Es chile en polvo con un poquito de sabor a limón. Okay. Muy rico y no pica. O sea que para quienes no están acostumbrados al picante, pues este podría ser una buena opción. Es una gran variante porque no pica prácticamente nada y le pones paprika. Okay. También se le podría poner unos toquecitos de cebollín. Hoy no tenemos el cebollín, pero también le dan un aspecto y un sabor muy rico a los elotes. Listo. Bueno, mientras tú vas terminando ahí, yo sí quiero que charlemos acerca de las otras preparaciones porque hay diferencias, ¿no? Digamos que para nosotros que vemos la gastronomía mexicana desde afuera, pensamos que todos son tortillas con algún tipo de relleno que varía, ¿cierto? Básicamente sería eso, pero hay algo más detrás de todo, ¿no? Están las quesadillas, están los burritos, están... Digamos que la base siempre es una tortilla, ya sea de maíz o sea de harina, pero hay gran variedad. ¿Qué podemos encontrar? Exacto. Entonces, sí, los mexicanos, todo es la tortilla, como para nosotros podrían ser las arepas. Dentro o encima de una tortilla ponen lo que se les ocurra, como lo hacemos nosotros con las arepas. Entonces, ¿qué tenemos como de lo más tradicional, de lo más conocido? Entonces, tenemos quesadillas y burritos que vamos por los lados de las tortillas de harina. También pueden ser de trigo, también las he visto en tortillas de maíz, pero no es lo más usual. Son los rellenos adentro y dependiendo del doblaje que le hagas, ya te sale un burrito o te sale una quesadilla. Obviamente la quesadilla sí o sí lleva incorporada el queso. Que esa es como la gran diferencia entre el burrito y la quesadilla. Exacto. Aunque digamos los mexicanos del interior no consideran mucho el burrito una comida mexicana, sino muy gringa. Ellos sí tienen las quesadillas, pero a muchos les ofende inclusive decir que el burrito es mexicano. Es mexicano. Bueno, hay que aprender, hay que saber. De pronto ustedes llegan a hacer un viaje en los próximos días, meses o en el próximo año a México. Aquí se van empapando un poquito de esa información y no llegan tan desubicados. Y entonces tenemos las quesadillas, tenemos los burritos. Los burritos. Y digamos, esta es una quesadilla que recién preparamos. Entonces va en tortilla de harina. Esta es una tortilla que hicimos con relleno de queso Oaxaca, un queso tradicional de México, con cochinita pibil, que es un cerdo desmechado que es marinado en achiote y naranja, y tenemos la crema agria con chipotle, pico de gallo y guacamole. Entonces, pudiéramos tener la quesadilla, el burrito si es el caso, y en tortillas de harina tenemos los tacos, lo más tradicional, lo más insignia, que sí es una tortilla de maíz relativamente pequeña, donde le pone los ingredientes por fuera, por encima. Ahí te sale un taco. Simplemente se dobla un poquito y ya. Se dobla para un poquito, poder agarrarle se come con la mano, sin pena. Mucha gente veo que entra al restaurante y es con los cubiertos y yo sufro porque es tranquilo, eso es con la mano, eso con cubiertos no sabe bueno. Tiene su truco de cómo coger una tortilla. Ajá. O sea, debes cogerla con estos dos dedos y este por encima en la mitad y vas mordiendo como por los lados. Okay. Si lo coges así por debajo, va a ser un poco más complicado. Va a ser un desastre. Listo. Entonces, ahí vamos con las quesadillas, con los burritos y con los tacos. Y aquí tenemos nuestros elotes, que básicamente son, pues, mazorcas. Lo que nosotros conocemos como mazorcas, pero allá se le tiene un nombre diferente. Y ahí le estás poniendo la salsa de... Esta es crema agria con chipotle, para darle un toque final de sabor y de presentación. Y de paprika. Bueno, las presentaciones que estamos viendo aquí son las mismas que van a la mesa en el restaurante. De acuerdo. ¿En esas cantidades? En estas cantidades las encontramos. Como te digo, esto es solo una entradita. Ajá. Este sí es una quesadilla. Tenemos precios muy cómodos. Esta es una quesadilla, digamos, de 13.500 pesos. Los elotes son una entrada de 11.000. Y digamos que nos hemos caracterizado por tener precios muy, muy competitivos. Perfecto. Bueno, entonces, antes de despedirnos, yo sí quiero que no solamente le recuerdes a la gente dónde están ubicados y los horarios de atención que tienen, sino que me digas una preparación que tienen que probar si vienen a visitarlos o van a la taquería. Bueno, empecemos con la preparación. Los tacos al pastor son nuestra insignia. Tienen que venir a probar tacos o quesadillas al pastor. Estamos ubicados en Palermo, en horarios de 4 a 9 de la noche. Todos los días abrimos y aquí en Milán abrimos todos los días al almuerzo y cerramos en un lapso de 3 a 5 y volvemos a abrir de 5 hasta el final de la noche. Todos los días, el único día que se cierra en la noche es los domingos. Perfecto. Los esperamos. Javier, muchísimas gracias. No, a ti. Y a todo tu equipo también. Ay,
Ya pues. Y también por acá, Valeria, muchas gracias por acompañarnos y por enseñarnos a cocinar. Tú ya eres una experta, sos en par patadas que sacas una preparación. Nosotros vamos a empezar a tratar en casa de hacer estas preparaciones y lograr por lo menos llevar algo diferente a la mesa, que es lo que siempre les decimos. Nos vamos, pero nos vemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y los sábados a las 6 de la mañana. En YouTube nos encuentran como Canal Telecafé en la Cocina para que repitan las veces que quieran este y todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Nos vemos en la próxima. Chao.